Bueno, pues yo creo que ya nos ponemos en marcha. Es una hora buenísima para estar concentradas, pero no pasa nada. Haremos todo lo posible para estar animadas, despiertas y voy antes. Bienvenidas a una nueva sesión, tanto a las personas que nos veis aquí presencialmente como a las que nos veis a través de la pantalla. Como sabéis, en esta sesión vamos a abordar las capitalidades, qué centros, para qué periferias, con ese subtítulo de asimetrías y visibilidades. Y partimos de ahí. De hecho, entre ayer por la tarde y esta mañana han surgido muchas palabras claves que nos ayudan en el trabajo cotidiano y que, de hecho, son a las que nos enfrentamos en cada momento. Esas visibilidades van unidas a un poco a esa repercusión que pretendemos o que buscamos muchas veces en los proyectos y que en estas ciudades intermedias parece que no logramos, el reconocimiento. Hasta el momento hemos sacado la conclusión de que lo que no se nombra en Madrid no existe. Entonces, bueno, pues vamos a intentar nombrar lo que ocurre en otras localidades. Así que vamos a intentar en esta sesión hablar también romper un poco con esto de las dicotomías, como siempre estamos con las dicotomías de centro, periferia, mundo rural, mundo urbano y que esto es lo intermedio, pues si acaso vamos a intentar que haya un hilo, un continuo que una todas estas realidades, porque yo creo que desde ahí es donde podemos buscar esa transformación. Brevemente os presento a las personas que aquí me acompañan, que es un gusto conocerlas, digo brevemente porque tenemos la oportunidad de leer sus biografías y además tenemos unas páginas web estupendas donde desarrollan todos sus proyectos y que podremos conocer mejor. De izquierda a derecha tenemos por un lado a Pelayo Cienfuegos y a Álvaro Alonso. Pelayo es aparejador de formación, artista autodidacta y camarero, entre otras muchas cosas, además de miembro de Espacio Tangente, lo cual ya dice mucho del mundo en el que nos movemos, el mundo cultural. Y Álvaro Alonso es activista, videoartista y documentalista. Como decía, ambos pertenecen al Espacio Tangente de Burgos, que es un centro autogestionado de creación contemporánea. Y bueno, como está dentro de Castilla y León, Castilla y León también existe, aunque no lo parece, entonces vamos a hacernos presentes aquí. En el siguiente que tenemos es Cristian Alonso, que es director del Centro de Arte La Panera. El Centro de Arte, como indica, es una plataforma de producción y difusión de las artes visuales contemporáneas y él es investigador cultural y profesor de Historia del Arte. A continuación tenemos a Julián Lacalle, miembro fundador y editor de Pepitas de Calabaza, que es una editorial de La Rioja. El anterior, el Centro de Arte de La Panera, era de Lleida, que no lo he nombrado. Y por último tenemos a Lois Guterres, fundador de Alauda Negra, que es escritor y docente. Y Alauda Negra es un proyecto editorial del que vamos a hablar a continuación. Entonces, si os parece, lo primero que vamos a hacer va a ser una pequeña presentación de los proyectos que tienen entre manos. Además, la mayor parte de ellos son proyectos ya que tienen varios años a sus espaldas, lo cual significa que de momento están siendo resistentes y resilientes. Y bueno, Alauda es más joven y eso también nos aporta otra perspectiva. A la hora de presentar los proyectos, pues hemos querido hacer hincapié un poquito en los objetivos, en el territorio, el público o la participación que promueve y su especificidad. Después tendremos un pequeño debate y a continuación, si os parece, os pasaremos la palabra, si continuáis despiertos y despiertas, para poder tener pues, una interlocución y en la medida de lo posible, pues que todos contribuyamos a fomentar un poco este debate. Y además vamos a intentar promover el aprendizaje a través de los proyectos que vienen desarrollando desde sus realidades. Entonces, para romper un poco lo que acabo de hacer, pues lo hacemos ahora al revés. Empezamos, si os parece, con Lois de Alauda Negra. ¿Qué tal? Muy buena tarde, buenas tardes a todas, a todos. Llevo como dos días diciendo que estoy profundamente agradecido por estar aquí, pero también profundamente abrumado, porque Alauda Negra es un proyecto pequeño, es un proyecto unipersonal también, no está basado en ninguna idea de lo colectivo, sino que reúne, ¿no?, a partir de su propia metodología una comunidad de intereses que entonces sí, ¿no?, ya trasciende ese territorio del yo, en este caso, ¿no? Bueno, Alauda Negra es un proyecto que nace en 2019
partiendo de una realidad personal y también de una serie de avatares, ¿no? Profesionales o corporativos, si se quieren, relacionados con el mundo del arte y especialmente con el medio fotográfico en Galicia, ¿no? Existe, ¿no?, dentro de la historia de Lauda como una especie de periplo que tiene que ver con mi propia autobiografía, relacionado con el mundo de la edición, relacionado también con el trabajo en la institución, a un nivel de superestructura, de procesos como más así normativos, ¿no?, más formales. Y en 2012 me voy a vivir desde Santiago a Sarria con mi familia, hartos de la ciudad en la que se había convertido, nuestra ciudad, y toda esa red de trabajo, de conexiones, de afectos, de alianzas, de colaboraciones que yo había emprendido a lo largo de mi trabajo como comisario de exposiciones, como persona relacionada también con la edición de catálogos y de otro tipo de publicaciones, desapareció literalmente. Pues aquella cosa de ya te iré a visitar todavía no se ha producido desde el 2012. Y en ese momento decidí emprender un proceso de creación de este laboratorio, de esta plataforma editorial que pudiese aglutinar pues todo ese conjunto de saberes, todo ese conjunto de experiencias, de desengaños también, que yo había ido atesorando, ¿no? Y ahí nace A Lauda Negra, con la vocación de buscar un espacio para normalizar la recepción de la creación fotográfica contemporánea en Galicia. Es muy específico, porque lo que publicamos son trabajos que tienen que ver con los proyectos de autores y autoras trabajando netamente desde la imagen fotográfica, ¿no? Esto me parecía muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido ese proceso de normalización de la fotografía contemporánea en Galicia, ¿no?, y cuáles han sido sus restos, sus consecuencias. Por lo tanto, lo podéis ver en la mesa, porque formamos parte también de este espacio maravilloso y extraordinariamente heterogéneo, pero al mismo tiempo común, ¿no?, que está ahí en la sala multiusos. Tenemos dos colecciones, una colección que se llama Papeles en gallego, que es la colección más especulativa, más experimental, recogiendo un poquito la tradición del fanzine, la tradición de la brochura, como llamamos nosotros, de la hoja parroquial. Todas van firmadas, todas van numeradas, todas tienen un proceso de edición absolutamente convencional, es decir, hay pues una revisión del trabajo, hay un trabajo editorial, hay un repensar cómo queremos establecer esa publicación, etc. Yo creo que la razón por la que estoy aquí es porque con esta excusa, o mejor dicho, a través de el soporte de la edición o de la creación de publicaciones como acontecimiento cultural, la práctica acabó provocando como otro tipo de metodologías, otro tipo de espacios que trascendían a las propias publicaciones, pero sin que éstas dejasen de ser el catalizador del discurso y del relato, pues de exposiciones, de proyectos educativos, de acciones concretas sobre el territorio, etc., ¿no? Bueno, estáis viendo ahí cómo se teje A Lauda, y veréis que ahí, al otro lado del Padornelo, es decir, detrás de ese murallón montañoso que nos separa del resto del mundo, es donde están todas nuestras alianzas, casi siempre, o todas nuestras colaboraciones, casi siempre con plataformas que conciben la mediación cultural pues de una manera común, ¿no? Trabajamos con Leira, que están por aquí, trabajamos con Dispara de Tono Arias, trabajamos con la asociación Acolá, que organiza el Festival Foco de Fotografía en Coruña, también con instituciones, la Fundación Luis Seoane. Y intentamos de alguna manera, siempre a través de nuestros autores y de nuestras autoras, buscar alianzas fuera de nuestro contexto, porque nosotros producimos, hacemos publicaciones y práctica cultural desde Galicia para Galicia, porque no tenemos una vocación de transformación, tenemos una vocación, si me permitís el juego etimológico, de pura formación,
de crear, ¿no? No solo una audiencia, sino también el campo donde nosotros podamos relacionarnos y entender eso que podríamos llamar fotografía contemporánea en Galicia. ¿De acuerdo? Y a través de nuestros autores y de nuestras autoras se han forjado pues, otras alianzas, otras colaboraciones con Cúmul en Castellón, con Pólvora, otra editora amiga extraordinaria también en Castellón, con la Fundación Fotocolectánea, con el colectivo que hace a Feira de Alegría en Porto y con Toni Lemus en La Palma, en Gran Canaria, con su festival Cocido, su festival de autoedición y de fanzines. Muy rápido, que somos muchos. Me gustaría que poder proponer aquí un modelo, ya que estamos hablando de espacios intermedios, de hacer también un modelo de prácticas intermedias. Y estas prácticas intermedias, le tomo un poco la palabra a Tere Badía, deben de basarse en eso que llamamos lo indisciplinado, ¿no? A partir de nuestro conocimiento, a partir de nuestras tradiciones, a partir de los convencionalismos, ¿no? Pues poder plantear, ¿no? Un modelo que sea coherente con aquello con lo que queremos trabajar en el territorio en el que queremos trabajar, con los cuerpos con los que vamos a trabajar. Entonces, simplemente los tres campos, ¿no? Donde trabaja la editora, que no se reduce única y exclusivamente a hacer una labor editorial, publicar y distribuir, ¿no? Eso sería pues, una parte muy importante, esencial, evidentemente, ¿no? En el proyecto, hay, a través de las publicaciones, ¿no? Como dos espacios más de trabajo, dos espacios más de práctica, que serían pues, todos aquellos procesos extendidos donde el libro ha generado y ha suscitado un interés, ha provocado un impacto y trasciende a otro tipo de formalización. Estamos hablando de una exposición, estamos hablando de acciones concretas, como ocurrió con El Desengano, en las mismas costas, ¿no? Una publicación sobre el desastre del Prestige, ¿no? O estamos hablando de una presentación que pueda acompañarse de una instalación específica, como nos pasó con el maravilloso espacio de Lugo Leira, de Leira House, ¿no? Y, por supuesto, ahora estamos en ese momento de trascender un poco este entorno individual y ya acabo hacia otro espacio de mediación cultural en donde evidentemente sí que hace falta ese tejido de comunidad, de cuerpos, de discusión, de conflicto, donde estamos más presentes en un proyecto con la Asociación Juju, de los que ya formamos parte allí mismo en Sarria, es una cabecera de comarca de donde vengo, de 9.000 habitantes, una comarca ganadera en el interior de Lugo, y estamos intentando desplegar allí un proyecto que se llama Trienal de Sarria, un proyecto de mediación cultural, ¿no? Que pueda atravesar pues, toda una serie de narrativas que tienen que ver con las posibilidades de hacer producción cultural en el interior de Lugo, en una comarca ganadera de 9.000 habitantes. Pensar en cómo pueden ser esas prácticas, tejer una red y a partir de ahí, pues, ya establecer pues, una programación, una serie de actividades, etc. Creo que estoy ahí, no me voy a marchar hoy, me voy a marchar mañana, estoy ahí para vosotros y para vosotras, para continuar con esto. Gracias. Gracias, Lois. Pues a continuación, si queréis aplaudir, sentíos libres. Gracias. Y además eso siempre ayuda. A continuación, pues Julia, nos presentas la editorial Pepitas de Calabaza. Buenas tardes a todas y a todos. Por venir y más a estas horas. Soy Julia Lacalle, soy editor de Pepitas de Calabaza desde hace 25 años. Será la circunstancia de que este año cumplimos, pues eso es nuestro 25 cumpleaños. Hemos hecho un pequeño periódico que tengo uno para cada uno de vosotras y vosotros. Ahora, luego os lo daré. Y bueno, pues yo vivo en Logroño, todo el equipo de la editorial vive en Logroño y bueno, pues después de darnos una vuelta por el mundo y ver qué había, volvimos a vivir con nuestra familia y tuvimos muy claro que íbamos a tener en Logroño todo aquello que fuéramos capaces de construir, ni más ni menos. O sea, eso es lo que hay en las ciudades pequeñas, ¿no? Y pues bueno, pues 25 años después, 400 libros después, millones de experiencias, muchísimo trabajo acumulado, aliados por todo el mundo y bueno, pues no sé, con la satisfacción un poco cumplida de haber impulsado algunos debates importantes en estos años, ¿no? Pues en esas estamos, ¿no? O sea, hemos
La verdad es que hemos publicado prácticamente todos los géneros, aunque quizá la poesía es el género que menos hemos atendido. El ensayo y la no ficción quizás han sido la bandera que más nos ha acompañado durante este tiempo, más que nada porque igual han sido los temas y las discusiones lo que más visibilidad nos ha dado, ¿no? Nos hemos tomado muchas molestias en la crítica de la tecnología, en la crítica de la ciudad, en las discusiones sobre la despoblación rural. Es decir, para cuando todos esos debates también han ido llegando, nosotros ya habíamos publicado los libros esenciales para la discusión, ¿no? Que es una de las cosas que también creo que permite el estar un poco alejado de los centros de poder o de discusión, ¿no? Que llevamos nuestro ritmo y nadie nos lo puede... Y además creemos que es lo positivo de todo esto, ¿no? Con esa idea un poco, ¿no? de dar voz a la gente que está haciendo cosas interesantes que nos parece a nosotros, o a veces muchas veces hemos incluso pedido, aunque no sale excesivamente bien, pero sí que hemos pedido libros de encargo, pues pues veíamos que había que discutir sobre la gestación subrogada, bueno, pues buscábamos a la persona que nos podía guiar esa discusión, y bueno, y un poco con ese espíritu empezamos y con ese espíritu seguimos, ¿no? Hemos publicado, como os he dicho, prácticamente todos los géneros. Hacemos libros, algunos ilustrados, aunque no demasiados. Y últimamente estamos dedicando una parte importante del trabajo a las nuevas voces y a la literatura contemporánea. Que podría parecer que es lo más difícil, pero nos está resultando lo más fácil en comparación con otros momentos en los que pues trabajas con autores que están muertos o con traducciones o tal. No sé muy bien cómo resumir. Nuestra idea de la editorial era siempre hacer las cuestiones públicas, ¿no? O sea, no nos han gustado los guetos, los hemos conocido perfectamente todos y los hemos detestado todos de la misma manera. Hemos querido siempre trascender, es decir, llevar los libros allá donde pudiera haber unas orejas y unos ojos. Y seguimos con esa idea, ¿no? Nosotros no somos gente de los medios de comunicación, pero nuestros libros están en los medios de comunicación. Creíamos esencial tener una buena red de distribución. Nuestros libros están en todas las librerías, sin ningún problema. También tenemos bastante presencia en América Latina, aunque esto es complicado. Hemos intentado hacer un camino de ida y de vuelta entre ambos continentes y puedo decir aquí públicamente que no hay mucho interés ni por un lado ni por otro. A pesar de que bueno, tenemos una colección que se llama América Lee, en la que hemos publicado principalmente crónicas y novelas, que hay auténticas joyas de la literatura latinoamericana contemporánea. Con esas ideas empezamos y con esas ideas espero continuar unos cuantos años más, al menos otros 10. Y no lo sé, también... nosotros somos parte de la ciudad de Logroño, somos parte de ese tejido, lo cual no quiere decir que no tengamos vínculos con gente de todo el mundo, pero teníamos muy claro que nuestro espacio, cuál es nuestro espacio, porque es el de nuestra vida, ¿no? Por eso, desde hace 4 años así, hemos abierto una librería en la que solo se venden nuestros libros, que se llama Semilla Negra, en el centro de la ciudad. Es como un... Digamos que la calle de bares que utilizan los aborígenes, ¿no? Son todo bares, salvo nuestra librería. Y también con la intención, porque veíamos que nuestro trabajo era más conocido fuera que dentro, ¿no? Y con la idea de invertir esa perspectiva, pues estamos ahí. Hemos tratado de aliarnos con cualquier agrupación o más que institución que pudiera estar trabajando con un poco en nuestra sintonía, ¿no? En la ciudad hemos tenido mucha relación con la Universidad Popular, de una manera, bueno, pues con los talleres de literatura, con tal. Como hace unos 10 años, asumimos un premio literario que hay en Logroño que se llama el Café Bretón y Bodega Solarra. Era un premio de literatura y lo hemos reconvertido en una beca de ensayo. O sea, bueno, vamos trabajando poco a poco, pero vamos generando alianzas ligeras, pero muy, muy sólidas, ¿no? Y bueno, pues en esencia eso es Pepitas, ¿no? O sea, la idea de difundir mediante el formato libro, se me olvidó decirlo, seguimos siendo completamente analógicos
y a pesar de que adoramos los bosques, parece que estamos esforzándonos por acabar con ellos. Y ahí está, o sea, siempre queremos que dar voz a las ideas, digamos, radicales en el sentido de ir a la raíz y queremos críticas que sean sinceras, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con los partidos políticos, con la idea política de turno, con el manoseo de los movimientos no nos interesa, o sea, tenemos ya un radar bastante cuidado para esto y queremos gente sincera hablando a otra gente que con oídos sinceros, ¿no? Y en eso estamos, o sea, han sido 400 libros y espero que sean otros 400 por lo menos. Gracias. Hola. Gracias. Bueno, pues tras la sinceridad de Julián, nos pasamos a Cristian con el Centro de Arte La Panera. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Antes de nada me gustaría dar las gracias por haberme invitado. Muchas gracias por haber comisariado, curado esta mesa tan cuidadosamente. Y nada, yo soy el Cristian Alonso, soy el director del Centro de La Panera y lo he sido solo en este último año. Llevo un año y medio y lo soy porque he ganado un concurso público y ahí estamos, ¿no? De hecho, me sale muy mal no poder participar de todas las jornadas porque estamos en el proceso de montaje de 4 exposiciones que inauguramos la semana que viene y estamos completamente inmersas en la producción, ¿no? Entonces, me gustaría empezar diciendo que un poco situarnos, ¿no? La Panera no es una institución que no es autogestionada. Un poco para empezar ya quizás a comparar, ¿no?, las diferentes iniciativas. Es una institución que es el fruto de la voluntad política y social que hubo en un momento determinado, hace 20 años, y bueno, que por suerte aún contamos con ese apoyo. Entonces, yo voy a intentar ceñirme a esos 6 minutos que se nos dieron, porque también después entiendo que también es interesante también las conversaciones y bueno, el diálogo que se pueda establecer. Pues me gusta definir La Panera como una plataforma de creación, experimentación e investigación. Un centro de arte no es un museo que tiene esencialmente una función conservadora, no porque sea un museo sea reaccionario, sino porque un centro de arte se enfoca a la producción y un museo a conservar, estudiar y difundir un patrimonio, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, que tiene una función conservadora, ¿no?, en contraposición al centro de arte. ¿Qué hacemos en La Panera? Pues hacemos proyectos sobre todo artísticos, proyectos expositivos, hacemos también proyectos educativos, proyectos comunitarios y proyectos editoriales y de diseño. ¿Vale? Es una institución que como tal fue fundada en el 2003, por tanto, este año hemos hecho 20 años y de hecho hace unas semanas hicimos todo, bueno, un aquelarre de celebración de jornadas, de actividades de todo tipo, dirigidas a todos los públicos. Y nada, estamos muy contentas porque ha tenido como muy buena acogida también y constatamos que hay un interés que genera mucha participación y que despierta mucho interés en general, ¿no? Entonces, nosotros somos el centro de arte contemporáneo referente de lo que es la provincia de Lleida. Y no es algo que diga yo, es algo que también incluso a nivel del mapa de lo que son las instituciones artísticas en la provincia de Lleida, si comparamos por lo menos con la geografía de Cataluña, somos el único centro que estamos como solos ante toda la provincia. Girona tiene 2 centros de arte, Tarragona tiene 2 y Barcelona tiene 2. Y nosotros somos el único que está, ¿no? Formamos parte de una red pública que se llama Sistema Público de Centros de Arte. Tiene un nombre, un acrónimo un poco raro, pero bueno, es la Red de Centros de Arte Contemporáneo Pública de la Generalitat de Cataluña. Y hacemos proyectos en colaboración y demás. Bueno, en cualquier caso, nosotros... Y nuestra fuente de financiación es la Generalitat, por un lado, y el Ayuntamiento de Lleida, a partes iguales, ¿vale? Es 50-50. Y un poco, también hablando, ¿no?, del organigrama, pues en La Panera hay 5 funcionarios municipales que hace 20 años que están, es decir, desde el principio, y después desde hace unos años ya, desde creo que la última dirección, por tanto, desde hace 6 años que la dirección la externalizan a través de un contrato de autónomos. Un poco de contexto, ¿no?, como lo que hablabas, el territorio, ¿no? No sé si Lleida es una ciudad, un pueblo grande o una ciudad pequeña. Lleida tiene 140 y pico mil habitantes.
es en la ciudad somos capital provincia y toda la provincia pues tiene esos 431.000 habitantes, ¿no? Sobre todo Lleida es una provincia, es una ciudad, es un territorio eminentemente agrícola donde lo que predomina a nivel económico pues es la especialización en la fruticultura, en la ganadería, en servicios, construcción y demás. Desde el punto de vista artístico hay unas instituciones muy sólidas que museísticas, como por ejemplo el Morera, que por cierto inaugura por fin su sede definitiva ya en diciembre de este año, después de 100 años de nomadismo, que pertenece a Ayuntamiento y Generalitat. Y después hay el Museo de Lleida, que es el Museo de Lleida de la Generalitat y ha absorbido las colecciones de sacras del Bisbat de Lleida, de lo que es la Iglesia, ¿no? Entonces también en Lleida, en la provincia de Lleida, hay una red dispersa de infrafinanciada y muy precaria de espacios de arte y de residencias artísticas. Y un poco la Generalitat nos pide que seamos el centro referente, pero tampoco ni a nivel de recursos humanos ni a nivel de presupuesto llegamos a tanto. Yo siempre reivindico que haya un centro de arte en el Pirineo, porque hay una clara diferencia, ¿no? O sea, a nivel logístico, organizatorio. Bueno, otro centro de arte en el Pirineo que además responda más a la reorganización que se está haciendo de la Generalitat por parte de Vegueries, que distingue entre el Pirineo y Aran y la Ponent, lo llaman, Poniente, que es Lleida, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de público es cómo llegamos, ¿no? Y cuáles son nuestros públicos fidelizados y los que estamos intentando fidelizar. Por un lado, distinguiría entre lo que es las actividades vinculadas a las exposiciones individuales, colectivas, de proyecto, que generan toda una serie de actividades dirigidas a públicos específicos y que también generan unas colaboraciones con instituciones universitarias, con centros de educación superior o centros de educación no formal también, pero siempre vinculados a las exposiciones. Pero después la Panera tiene unos proyectos referentes, como son los liderados desde el Departamento de Educación. Y en específico, la Panera es un centro referente para lo que es los proyectos educativos en guarderías, jardines de infancia. Por otro lado, también el trabajo que se hace con comunidades específicas como salud mental, hospitales y diversidad funcional, que esto lo lleva a Rosa San Juan. Y después también, bueno, pues todo. Estos son proyectos referentes. Y después, sobre todo, el trabajo que hace Ana Roger desde el Centro de Documentación, con proyectos de no solo editoriales de libros, sino también de exposiciones y proyectos de gráfico, de diseño, ¿no? Expositivos, me refiero a eso también. Y por último, me gustaría decir que en estos 20 años, si la Panera ha conseguido ser referente, pues en el fondo que tenemos de libros de artista, las bienales que se han hecho y unas publicaciones que se llamaban Impasse, que era de pensamiento crítico, podamos decir, y arte. Y por último, me había preparado esta diapositiva, cuál es la especificidad del proyecto. Yo durante este año, pues, sobre todo me enfoco a, primero, consolidar la Panera como un centro de arte, no un espacio expositivo que sí que hace exposiciones potentes, pero que un poco desatiende, ¿no?, esta tarea de producir, de trabajar con artistas vivos y de estar en permanente relación vital y letal, tensionada y condescendiente con la realidad, ¿no?, con el aquí y con el ahora. O sea, es decir, consolidar la Panera como un centro de arte. Después, mantener los programas que ya existían y que ya funcionaban por parte de estos departamentos. Y después, el proyecto marco, que es esto de cómo implementar la sostenibilidad a la práctica institucional, que es en lo que me he venido dedicando yo como historiador del arte, como comisario, como director de proyectos de investigación artística aplicada en los últimos 15 años. En primer lugar, es cómo se hace eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues intentar entender la práctica institucional desde la sostenibilidad, para mí es sobre todo revalorizar lo que es la tarea y el papel de la investigación, del rigor y de la crítica en el ejercicio del comisariado y en el ejercicio del artístico en general. Apoyar, promover proyectos artísticos, comisariales, de largo recorrido y que fomenten las colaboraciones entre agentes artísticos y no artísticos. Sobre todo trabajar también trabajando desde la perspectiva feminista, ecológica, postcolonial, inclusiva. Y eso. Y sobre todo una asignatura pendiente que yo considero que ha tenido la Panera durante todos estos años será
apoyar de manera incuestionable la comunidad artística de Lleida. En la pandemia sí que ha habido un esfuerzo muy notable para fidelizar públicos y las comunidades, pero esto ha sido desde los departamentos de educación, programas públicos, mediación, no desde lo que es voy a coger a un artista, voy a dedicar una exposición individual, voy a catapultarlo, porque al final es eso, ¿no? El papel de un centro de arte, es una plataforma, ¿no? No somos un espacio de arte o un museo, ¿no? Aunque estas instituciones también podrían tener este rol, ¿no? Arraigar la programación no solo con los artistas de Lleida, con la comunidad artística de Lleida, sino también reflexionando sobre las ecologías sociobiotécnicas del territorio, ¿no? Y pensar desde lo local cuestiones globales al final, ¿no? No es ni una cosa ni la otra, ni un ultralocalismo y ni un super universalismo global dislocado del territorio. Yo creo que la idea es como desde lo local hacia lo global, ¿no? O bueno, y después también eso, fomentar entre el equipo de La Panera y con la comunidad basado en el bienestar común y en las buenas prácticas, y con los artistas, por supuesto, facilitar eso, la accesibilidad no solo física, sino eso sensorial y cognitiva, que es un proyecto en el cual nunca invertimos los suficientes esfuerzos, y sobre todo ser conscientes del impacto que tiene la institución y medioambiental y adoptar medidas para mitigarlo. Pues ya está, yo acabo aquí. Gracias por escucharme y estaré encantado de poder continuar y responder las preguntas si hay. Gracias, Cristian. Bueno, pues es el turno de Álvaro y Pelayo para que nos habléis del espacio Tangente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por venir a estas horas. No sé si ha dado tiempo a que llegase el vídeo que habíamos mandado de fotos, bueno. Si no, no importa. Bueno, Espacio Tangente se inaugura el 11 de julio de 2001. O sea, ya tenemos 22 años, vamos para 23. Pero varios años antes, una serie de colectivos y de artistas que veníamos más del arte de guerrilla, de la cultura de calle y que nos juntábamos en bares y en casas para dar rienda suelta a nuestras inquietudes, pues decidimos juntarnos para encontrar un espacio donde poder tener un lugar digno donde dar cabida a todas estas inquietudes que teníamos nosotros y que creíamos que mucha gente ese espacio podría albergar a mucha otra gente. Os pongo también en contexto, pues Burgos, como sabéis, 4 años antes ya se intentó con gobiernos del Partido Popular, porque evidentemente es un espacio que no se puede alquilar, porque no teníamos suficiente dinero para alquilar. Burgos es una ciudad que llevaba gobernada por la derecha desde Atapuerca. Y bueno, pues hubo un cambio de gobierno municipal en ese momento en el que todavía estaba el Partido Popular, pues lo intentamos con el alcalde de esa época, le presentamos el proyecto constaba de 3 patas, por un lado generar y albergar actividades de artistas de la ciudad e iniciativas que no tenían cabida en la ciudad, o sea, en ese momento en la ciudad pues casi apenas se había visto lo que era una performance, el videoarte, y entonces pues bueno, era un lugar para ello. Luego un lugar que conectara el arte contemporáneo con los movimientos sociales, movimientos políticos no partidistas, y luego un lugar de residencias para artistas, que Zapata se nos quedó cojeando. Bueno, pues con este proyecto hablamos con el alcalde de esa época, y nos dijo que era un proyecto muy interesante, que éramos jóvenes, que nos veía con muchas iniciativas y que no era para Burgos que nos fuéramos a Madrid, que era este tipo de proyectos pues eran más para ciudades grandes como Madrid o como otros lugares, ¿no? En el caso de la Diputación pues nos dijo algo parecido, que la Diputación era más un lugar, esto son palabras textuales, era un lugar más para concursos de campaneros y estas cosas y que este tipo de iniciativas pues que tampoco las veían. Bueno, con estos mimbres hay un cambio de gobierno municipal, llega el Partido Socialista con Izquierda Unida y Tierra Comunera, se les llena la boca con el tema de la participación ciudadana y es cuando nosotros decidimos dar el paso adelante otra vez y presentar este proyecto y 2 años después de muchas batallas y de ver un montón de lugares vacíos de la ciudad, que no sabíamos que los ayuntamientos tenían tantos lugares vacíos en la ciudad, y en nuestro caso de Burgos, pues tampoco,
pues conseguimos un local en la calle Valentín Jalón, que era el antiguo servicio de aguas, en el que bueno, pues los funcionarios en ese momento se habían desvalijado totalmente el local, se habían llevado incluso los lavabos, los enchufes, los apliques. Bueno, habían dejado el local totalmente arrasado y con esos mimbres pues entramos ahí una serie de personas a reformarlo, todos de forma voluntaria, y creamos un pequeño equipo para poner adelante este proyecto. Partíamos de dos premisas en este proyecto, que eran un ser humano, un artista, y el otro era reclamamos una forma distinta de sentir, vivir y querer. Son dos máximas de Joseph Beuys, éramos entusiastas en ese momento, lo seguimos siendo, del situacionismo, y bueno, pues como os digo, con esos mimbres decidimos dar paso adelante estos colectivos que veníamos de las artes plásticas, las artes visuales, de la editorial, y bueno, y decidimos una fórmula de gestión. La fórmula de gestión es asamblearia y horizontal. Nos juntamos cada miércoles para decidir las actividades que, por un lado, que llegan de fuera, y por otro lado, las que parten de la propia asamblea. Y como os digo, lo que nos parecía súper importante era que acercar el arte contemporáneo, eso que para mucha gente en esos momentos, bueno, y que sigue siendo, eso que es algo raro, que está en los museos y que lo veo de forma casi pues estática, pues crear esos vínculos con esos colectivos y movimientos sociales y ver que el arte contemporáneo puede colaborar con ellos y a su vez enriquecernos de esas iniciativas de los movimientos sociales, vecinales y políticos, como te digo, os digo, no partidistas. Y esos eran nuestros objetivos. Pues después de 22 años ha habido muchos cambios, como os podéis imaginar, que luego igual abordaremos a lo largo de la charla que tendremos posteriormente. Muchas fragilidades, porque como os digo, es un proyecto autogestionado, que tiene una pequeña ayuda municipal, que tiene luego, pues ahora mismo tenemos unos 170 socios y socias que pagan una cuota de 40 euros anuales. O sea, nuestro presupuesto es muy, muy ínfimo. Ahora actualmente el dinero que recibimos público, todo el dinero que recibimos público es de 18.000 euros, que cobramos a año vista. O sea, este año hemos acabado de cobrar el año pasado y este año todavía no sabemos si vamos a cobrar algo de este año. Y bueno, pues con esas fragilidades funcionamos. Funcionamos gracias, claro, evidentemente, al trabajo voluntario de un montón de gente. Y bueno, hay una persona que sí que percibe un pequeño sueldo pues para la gestión más dura de administrativa, para justificar la mísera subvención y todo esto. Y esto es, no sé si se me olvida. Bueno, yo qué sé, yo soy Pelayo y voy a puntualizar un par de cosillas. Y bueno, puntualizar, no añadir, porque tampoco yo obviamente no estuve desde los inicios, ni siquiera soy de Burgos. De hecho, soy asturiano, pero bueno, gracias a Espacio Tangente, creo que hoy en día soy quien soy, entiendo el arte como lo entiendo y es como son quienes me han... Es donde he aprendido las cosas que... Y a base de interactuar. Al principio hablaba de eso, de Alvarito, sobre un espacio digno, ¿no? Y yo me planteo, viendo esto, que yo al llegar aquí estoy muy agradecido, pero estoy flipado, es como que he llegado a la NASA. Porque, claro, hablamos de un espacio digno, pero de un espacio digno es un espacio que, en el que podemos hacer, pero que, en el que no pasamos frío. Y tenemos pues calefacción y con el tiempo se ha ido acomodando y ya podemos hacer cosas, pero es como lo que hay que luchar y guerrear y trabajar y bregar a diario para poder mantener y para poder ir generando lo que se genera en una ciudad como Burgos, en Castilla y León, con el poco apoyo en general, es como, bueno... Que la dignidad es, pues bueno, la precariedad también a veces. Que también eso es como nos aporta también, pues bueno, ahora hay un proyecto que estábamos mirando para hacer sobre el mercado norte que le van a desvalijar y van a hacer ahí
una cosa maravillosa con restaurantes y, pues bueno, de repente, pues el Borne o algo así. Y claro, y es como, pues para 1.000 euros, 2.000 euros que nos vais a dar, creo que podemos seguir sin precarizándonos nosotros, sin que me precarices tú, y hacer el proyecto como nosotros deseamos y sin tener que dar explicaciones, ni tener reuniones incómodas, ni tener, bueno, pues este tipo de cosas. ¿Qué más os quería añadir yo? Pues sí, yo que sé, que estamos ahí en Burgos, en Castilla, y que la diferencia con otros territorios de la península, con Cataluña, con Euskadi, que lo tenemos ahí cerca, pues se nota, y a nivel institucional y a nivel asociativo, que nosotros desde Tangente se intenta trabajar con todas las asociaciones de Burgos y se hace para distintos proyectos, pero bueno, el nivel de implicación social en estos espacios, en estos territorios, no es siempre el mismo. Y bueno, eso, dejar claro también que en el Tangente es como un espacio abierto, que tenemos talleres, tenemos taller de grabado, taller de foto, y que, yo que sé, gente como Mabel puede venir plantear un taller de cerámica que se va a hacer, tenemos un festival de nueva escena, tenemos ciclos de música, o sea, al final es un espacio, hay un laboratorio permanente de experimentación actoral, es un espacio vivo que está esperando a acoger a toda esa persona que llega a Burgos, ya sea se ha ido o ha llegado o se lo encuentra, poder plantear ahí sus proyectos, sus pajaradas, todo, plantear ahí, y tú, mientras te impliques un poco y sea algo lógico, se saca adelante, porque ahí, al final, no tenemos estos medios, pero tenemos nuestros medios, y se, un festival de cine documental, o sea, es un espacio mediano, pero que con, al final, es positivo, intentamos trabajar todas las líneas posibles, siempre sin intentar pisar la programación local de bares, o de, al final, pues si llega alguien con un músico, pues es la de, bueno, pues aquí tienes estas opciones, no sé qué, o sea, intentamos hacerle un enfoque más contemporáneo, pero esto, no sé si me deja algo más. Saldrá, no te preocupes. Muchas gracias, Álvaro y Pelayo. Como veis, son, eso, un gran aplauso lo primero. Como veis, son proyectos muy diferentes. Ha salido constantemente esa idea de la heterogeneidad de esos espacios intermedios, estas ciudades intermedias. Son todos proyectos muy diferentes, en localidades muy diferentes, y que, sin embargo, por de alguna manera son las que dotan de vida cultural y social allá donde están. Entonces, quizá para incidir un poco más en esa idea, pues a lo mejor os lanzaría, aunque ya habéis hablado de ello, sobre todo desde el espacio Tangente, ¿qué consideréis que es lo más positivo o los aprendizajes que se pueden sacar en la interacción con la gente de la zona, de la localidad, incluso en, bueno, pues, aquellos públicos a los que se pueden dirigir? ¿Qué es lo que destacaríais en cuanto a vuestro proyecto tiene repercusión, digamos? ¿Empiezo yo? Podéis lanzaros a la piscina desde cualquier lugar. Bueno, nosotros, sobre todo, claro, lo que nos gusta es comentar un poco la práctica, ¿no? Que es cómo estamos creando, por un lado, como os digo, nuestras fragilidades son muy evidentes, porque el espacio es un espacio que es propiedad del ayuntamiento, o sea, de todas y todos los habitantes de la ciudad de Burgos, pero las instituciones, cuando te ceden este tipo de locales, te dicen, bueno, yo os doy este local, ¿no? Y entonces también hemos tenido que hacer un poco de pedagogía con los políticos, diciendo, o sea, tú no nos das nada, o sea, tú estás gestionando tú estás gestionando y no nos estás dando nada, o sea, yo, es que este año, que se supone que nos iban a aumentar el convenio, este año os voy a aumentar el convenio, y no lo hago por caridad, lo hago por justicia. Estos son palabras textuales del anterior alcalde, ¿no? O sea, tú no nos estás dando nada, o sea, nos lo están dando toda esta gente, eso nos lo dijo en un bar, digo, toda esta gente que está en este bar, ese dinero es nuestro, no estás dando. Bueno, pues con esos mimbres, como decía antes, ¿no?
Pues, por un lado, tenemos que hacer una serie de actividades que les parezcan bien, pero por otro lado metemos nuestra cuña, porque es, evidentemente Espacio Tangente es un espacio político, porque si no, no tendría sentido que fuera de otra manera, ¿no? Y ahí es donde creamos esa serie de sinergias, pues, con otros colectivos, como con la Coordinadora de Memoria Histórica de la Ciudad de Burgos, con la que hemos estado muy implicados, en el que a través de un proyecto artístico conseguimos el dinero necesario para exhumar las fosas del Monte de Estepar, que es la fosa más grande de la provincia de Burgos, con 2.000 personas asesinadas allí, casi 2.000 personas allí asesinadas y desaparecidas. Y bueno, pues a través de un crowdfunding y un montón de artistas que se decidieron participar de ese crowdfunding, pues se consiguieron los 26.000 euros para iniciar los trabajos de exhumación. Es decir, esos son casos concretos en los que vinculamos el arte contemporáneo con este colectivo de la memoria histórica, del que yo soy miembro y tal, y que para ellos en ese momento era impensable conseguir ese dinero para exhumar esa fosa, ¿no? Entonces les comentamos esto y ellos decían, pero ¿cómo va a ser a través del arte que podamos conseguir el dinero suficiente como para hacer esa exhumación, ¿no? Esos son proyectos tangibles, ¿no? Y como esos, pues hay un montón de otros proyectos con el que hemos conseguido generar, o proyectos vecinales en los que los vecinos tenían una serie de reclamaciones al ayuntamiento, y como a través del arte, no el típico, pues bueno, pues ahora es la protesta porque aquí me quieren implantar esto y tal, y bueno, y a través del arte les decimos, vamos a hacerlo de una forma que la gente lo va a entender igual, pero lo va a entender de una manera diferente, ¿no? Bueno, pues esos son el tipo de actividades y de vínculos que generamos con el tejido asociativo y político de la ciudad para que consideren el Espacio Tangente un espacio suyo, ¿no? Genial. Sí, bueno, los proyectos entiendo que son un poco diferentes, ¿no? Una editorial y un espacio. Sí. Nosotros planteamos que la editorial tiene que ser completamente autónoma. O sea, no es que rechacemos las subvenciones, porque sí que hay veces que, bueno, se accede a ayudas a la traducción y tal, porque además pagamos muchos impuestos. Quiero decir que no es... No es nuestro modo de trabajo, ¿no? O sea, planteamos que todos los libros se tienen que autofinanciar. Una editorial puede generar un agujero muy gordo en muy poco tiempo, pero eso es como esencial, ¿no? O sea, y luego, bueno, pues la colaboración con otras instituciones puede ayudar también a que eso se mantenga, ¿no? Pero creemos muy, muy importante que el tejido cultural tiene que ser autónomo de las instituciones políticas. O sea, con esto no me malentendáis, que no es que rechacemos las subvenciones ni nada por el estilo, pero me parece además muy justo que el dinero se reparta, porque además se está robando constantemente. Es decir, o sea, si cuentas lo que pagas con lo que recibes, o sea, tienes la cuenta perfecta de lo que es el capital hoy. Una editorial también tiene un componente mucho más etéreo, ¿no? Pues no sabes muy bien dónde llega. Aunque, bueno, por ejemplo, nosotros también estamos muy implicados con las asociaciones de recuperación de la memoria, ¿no? Hace 2 años hicimos un libro en el que se reunían las últimas cartas que enviaron antes de ser ejecutados nuestros convecinos, ¿no? O sea, es muy importante que los libros tengan un enganche, ¿no? Un enganche real, un enganche en la sociedad, para que las discusiones lleguen más lejos, ¿no? No es una cuestión de alguien que está en una torre de marfil explicándole al mundo cómo lo ve, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, los proyectos editoriales muchas veces nacen de las discusiones, intentar dotar de argumentos a las luchas, ¿no? O sea, eso es una constante, ¿no? O sea, que quiero decir que no vivimos aislados, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, vivimos rozándonos todo lo que podemos con la ciudad y con el entorno, aunque a veces no es tan fácil, ¿eh? Luis. Sí. Bueno, en el caso de la Oda Negra hay como una vocación táctica, ¿no? En el ejercicio de editar. Y eso significa que las audiencias y los circuitos casi que se van generando al paso de cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso en Sarria? En mi pueblo, en donde vivo, donde vive mi familia también.
pues que yo trabajo con la imprenta de mi pueblo. Cuando salen las publicaciones, lo he hablado esta mañana por aquí, como anécdota, pero es real, están al lado de la esquela de Manuela da Navarrega, están al lado de el cartel de las fiestas de Froyais y están al lado de un programa de mano de unas facturas de una pequeña empresa del pueblo. Y esto es una ventaja, de verdad. No es nada pintoresco. Es que la imprenta y Alauda hemos creado como un conjunto de saberes que tienen su impacto. Para mí es importante, tengo la confianza, estábamos hablando de lo importante que era eso, ¿no? Julián y yo, tengo la confianza de que puedo invertir pasión y un esfuerzo económico con cada uno de los proyectos en esa imprenta, porque va a haber una respuesta, y ellos también se van retroalimentando de esas demandas, de esos desafíos que yo voy planteando con un tipo de producto que no es habitual. Con respecto a los circuitos, nosotros producimos publicaciones de proyectos única y exclusivamente de autores y autoras gallegos, gallegas, o de personas que quieran ver a Galicia, que eso sea un pretexto en el relato, en el proyecto, ¿no? Y esto no es en ningún caso solipsista ni endogámico, es que necesitamos crear esa realidad, necesitamos crear ese campo donde poder vernos y donde poder realizar lo real, lo que nosotros entendemos que debe de ser un espacio normalizado de creación, de producción, de distribución, ¿no? Tiene que pasar justamente por ahí, ¿no? Pero bueno, para acabar, ¿no? Yo creo que el impacto que se puede ver en lo que sería el medio, el sector, ¿no? de la fotografía y el vecindario es como muy diferente y lo define siempre cada trabajo, ¿no? Cómo se acercan a cada trabajo, cómo respira cada trabajo en cada uno de los contextos, ¿no? Sí. Cristian. Sí, bueno, a mí me gustaría, no sé si funciona esto, sí, bueno, no sé, perdonad. Sí, yo me gustaría decir que aunque el Centre de la Panera es una institución consolidada, no quiere decir que no seamos autónomas. Sobre todo, yo gané un concurso público y nunca he notado ninguna injerencia en ese sentido, por suerte, y espero que se continúe así, y lo voy a luchar y cuando lo detecte voy a hacer una revolución. Donde sí que no somos autónomas es en la gestión y eso es una forma de constricción también, por supuesto. O sea, es terrible la manera como tenemos que pasar por todo este monstruo, ¿no? Institucional, como eso también hasta cierto punto pues eso, convierte dinámicas que tendrían que ser mucho más en fin, orgánicas, fluidas, en auténticos dolores de cabeza, ¿no? Y, en fin... podría escribir un libro solo de este año, todas las catastróficas desdichas. Comentabas, un poco para situarme, ¿no? Cuando se nota el impacto de una institución como en este caso La Panera es cuando realmente te das cuenta pues, que llega, que la gente, que la ciudad y el territorio se quiere La Panera, que constantemente en las inauguraciones vienen, y no solo en las inauguraciones, en las actividades que propones a lo largo de todos estos tres meses que duran las exposiciones, hay un interés, una expectativa de que va a haber una experimentación, el fomento de un pensamiento crítico. Nosotros entendemos el arte desde la perspectiva de transformación social, colaboramos, o sea, ya os digo, hemos hecho proyectos desde la perspectiva feminista, de perspectiva postcolonial, muy radicales en ese sentido también, que han generado pues, alianzas y colaboraciones con el tejido asociativo de la ciudad. Y sobre todo lo que se te ponen los pelos de punta al ver, yo solo llevo hace un año en La Panera, pero hace 20 que soy usuario de La Panera porque soy de Lleida, yo formo parte de esa comunidad, soy ciudadano de allí y bueno, y he vivido desde como usuario, ¿no? esta relación, ¿no? Entonces yo fue como una ilusión, es decir, Lleida es capital de provincia, pero en realidad hay otras ciudades en Cataluña que tienen que triplican, cuatriplican la población y que no hay, es un desierto de instituciones culturales y artísticas, ¿no? Entonces nosotros somos privilegiados en ese sentido y bueno, pero somos muy conscientes que las instituciones, aunque estén consolidadas, son muy precarias, muy frágiles y que están sostenidas por
personas que tienen nombres y apellidos y que hay que estar constantemente alerta e intentar apoyarlas y cuidarlas, porque en cualquier momento se derriban. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante no perder la pista de esto también, de estar constantemente apoyándola y de sostener los cuerpos. Unos cuerpos que cada vez están más explotados, cada vez están más precarizados y es difícil. Pero bueno, ahí estamos resistiendo y bueno, recurriendo y sacando energías de donde, no sé, mágicamente, yo creo. Entonces, no sé, quería esta aportación. Muchas gracias. La verdad es que una de las constantes que yo también algo de, bueno, ayer por la tarde y esta mañana, ha sido un poco esta idea de esta depresión endémica que tenemos de nuestros territorios, de que esto no se conoce, de que no hay vida y, sin embargo, nos estáis mostrando constantemente que si la hay. ¿Cómo creéis que se podría hacer, si es que se puede hacer, un engarce con esos grandes circuitos o si hace falta, o con los pequeños circuitos? Hacer esa intermediación como ciudades intermedias con todo el resto de lo más local y de lo más global que antes mencionabas tú, Cristian, también. ¿Queréis que hable yo? Bueno, pues sí, que aprovechamos. Bueno, mis compañeros de... No sé, yo, por ejemplo, quería, ya relacionándolo con el territorio de antes, sí. O sea, casi me preocupa más relacionarlo con las gentes que con los grandes circuitos, que es como, vengo aquí y digo, ¿qué es el gran circuito? ¿Qué son esos lenguajes ajenos que se manejan en esos grandes circuitos, que son esos vestidos, que son esas maneras de estar? O sea, es que no me imagino siquiera esas. Entonces, o sea, al final el circuito son las gentes que habitan los territorios. O sea, ir recuperando un proyecto que se sacó desde Espacio Tangente, antes incluso desde que yo estuviese, se intentó hacer, se hizo de hecho un mapa con tierra de todos los pueblos de la provincia de Burgos. Supongo que esto se haya mirado bien porque se dice mucho en Burgos, que es la provincia de España con más pueblos. ¿Con más qué? Con más pueblos. ¿Con más pueblos o...? Perdón. Con más municipios. Municipios. He dicho que no estaba, así que disculparme. Con más pueblos. Sí. Y entonces se hizo un mapa en el que se fue recogiendo tierra de todos los pueblos, ¿no? Y ahí se hizo un mapa que está en un ayuntamiento y con ese mapa, con la tierra esa, se sembró el árbol de la provincia, ¿no? Y eso está en un pueblo con su mapa y con su todo. Y al final, en estos trayectos, en estos haceres, o sea, vale, el pueblo, tú llegas al pueblo y si nadie te lo explica o no te paras a ver la placa, no sabes que ese pueblo, que ese árbol está ahí por eso. Y si el señor, que el alguacil, no te abre el ayuntamiento, tú no ves el mapa porque es un mapa gigante que tienen allí, según cuando vayas más o menos arrinconado, más o menos expuesto. Pero al final, en esos procesos, es cuando te relacionas con la gente que nos creemos. Yo le he presentado proyectos a gente de ciertas asociaciones, ciertos espacios, que no me los entendían. Me los han cogido y después de 5 reuniones dicen, bueno, no te entiendo, pero tú vete haciendo. Y me paraba en el pueblo a explicárselo al señor y la gente lo entiende. O sea, no sé si entienden que las sinergias, el concepto de... Pero entienden, interactúan y participan y lo disfrutan. Y al final, ese estar y ese relacionarse creo que es mucho más importante y más enriquecedor que el gran circuito. Yo creo que, bueno, de la misma manera que las pequeñas poblaciones están expulsando a la gente a las poblaciones más medias, las grandes ciudades están expulsando a sus habitantes a una velocidad pasmosa. O sea que creo que en los próximos años vamos a ver ciudades más pequeñas muy reforzadas, ¿no? Yo comparo hace 25 años cuando empezamos con Pepitas, Logroño y Logroño ahora, y hay un abismo. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Luego, también nos vamos haciendo mayores. La gente que vive en las grandes ciudades, que quiere tener hijos, enseguida huye, ¿no? O sea, es todo, ¿no? O sea, la expulsión por los diferentes motivos, siempre económicos, creo que va, de las grandes ciudades, creo que va a dar que las pequeñas ciudades o medianas ciudades sean cada vez más fuertes, ¿no? Pero creo que va a ser una cosa natural, no lo va a tener que provocar nadie. O sea, que pues, nos estamos viendo, cada vez nos tropezamos más haciendo no sé qué.
O sea, creo que, o sea, no es que sea optimista, sino que es que creo que es así, vaya. O sea, que es una tendencia muy clara. Yo también pienso que, hablando antes de autonomía, por supuesto, yo creo que en cuestión de financiación casi que es, no es que sea necesario, es que es lo natural, ¿no? Sí, sí. Yo hablaría también de esa autonomía que uno tiene cuando conquista su propio espacio, ¿no? Desde un entorno pequeño. ¿No? Hasta ese momento no necesitas la atención de nada. Yo sigo sin necesitar la atención de nada. No necesito que una publicación pueda derivar en un proceso expandido hacia una gran institución. No lo necesito. Es decir, ya está, ya hay ahí como una comunidad de intereses, un circuito, una audiencia lo suficientemente específica para que ese trabajo tenga sentido, para que ese autor o esa autora pueda ser visible, pueda legitimar su manera de entender, su manera de entender el proceso. Y comparto con Julián esto, porque es un proceso que también lo estamos viviendo en Sarria, que es una anomalía absoluta en la provincia de Lugo, de crecimiento demográfico constante en los últimos 10 años, ¿no? También derivado por un modelo económico absolutamente diabólico, en los dos casos ultra extractivo, que es la producción de leche, la agroindustria, y el Camino de Santiago, que es una auténtica maldición, ¿no? Y sí que vemos que eso está generando pues, trabajo, está generando masa económica, pero no está generando en ningún caso esto que hablamos. No está generando estos intereses, no está generando esos afectos, no está generando eso que podríamos llamar la cultura como un hecho natural, ¿no? Uh-huh. Vale. Sí, yo quería comentar que estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado antes, ¿no? De dejar de utilizar este lenguaje un poco, no sé cómo llamarlo, que remite como a una especie de infraestructura, máquina predeterminada, mecano, ¿no? Un circuito, porque es verdad que yo creo que es un lenguaje que remite a una era, a un mundo que ya por suerte, bueno, algunos creen que sí, algunos no, que no vivimos, yo creo que no. Porque me acuerdo cuando con la restauración de la democracia, ¿no? Cada ciudad quería tener su centro de arte, su museo, del mismo modo que también quería tener su aeropuerto. Y del mismo modo que existe una red, ¿no? de aeropuertos, pues también existe una red de centros de arte, ¿no? Entonces, yo, el primer esfuerzo que se hizo de la Panera era poner, y era literal, ¿eh? O sea, esto aparece aún en Internet. La misión era situar la Panera en ese centro, en esa red de centros de arte. Y después, no te extraña que en 20 años solo se hayan hecho, perdón, en 15 años solo se hayan hecho dos exposiciones individuales de artistas de Lleida. Claro, y estos objetivos no son anecdóticos, eso tiene un impacto muy, muy lo que es tu visión, tu horizonte, a quién te diriges, ¿no? Tener claro esto después tiene consecuencias reales, ¿no? En lo que es el impacto, ¿no? ¿A quién interpelas, ¿no? ¿Cuál es tu target, ¿no? De alguna manera. También es el lenguaje muy raro, ¿no? Pero yo creo que nos debemos a las comunidades también, las comunidades y locales. Y eso no quiere decir, porque yo muchas veces he escuchado este comentario, ¿no? De los políticos también, de, ay, pero no se puede hacer todo de aquí. También tienes que hacer colaboraciones, coproducciones con el resto de centros, cosas internacionales, ¿no? Y dices, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué queremos hacer, ¿no? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿A quién queremos llegar? ¿Cuál es nuestro proyecto? Esta palabra, esta pregunta a veces, algunas veces no se responde, ¿no? ¿Cuál es el proyecto real de las iniciativas, de las instituciones? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Cuál es tu metodología? ¿Hacia quién te diriges? Y yo creo que sobre todo, entiendo lo que comentas de crear alianzas, por supuesto, ¿no? Pero siempre desde una consciencia de a quién te debes y con quién quieres trabajar, con quién quieres compartir, con quién quieres experimentar, transformar, hacer, vivir y eso. Entonces, ya os digo, o sea, nosotros, como podéis imaginar, vivimos bajo la fuerza gravitatoria de Barcelona. Y para bien y para mal, por supuesto, ¿no? Y hasta hace poco, pues simplemente éramos un nodo, éramos una periferia
la hermana fea de Barcelona, permitidme la caricatura, la hermana pobre, la hermana fea, la prima. Bueno, y yo tengo, o sea, uno de mis objetivos era justamente invertir eso, porque yo también tengo quizás el privilegio de ser de allí, de haber experimentado pues, esta dislocación de la institución con el territorio. Sobre todo quiero remarcar que con los artistas, con la comunidad artística de Lleida. Y después sí que se ha hecho un esfuerzo titánico por parte de mediación, de educación, de traer a las comunidades de las expos que se hacían, que no eran de Lleida, por supuesto. Eso también se tiene que reconocer. Pero sobre todo es eso, me gustaría decir que en el caso de que surjan alianzas que yo creo que son deseables, sobre todo desde ciudades que comparten desafíos y que pueden ser muy parecidas, pues eso, que sea desde la conciencia del territorio, de la comunidad y del compartir. Para ajustarnos al tiempo y teniendo en cuenta los tiempos que supone tener una conversación así, os proponemos, si no os parece mal, que si tenéis alguna pregunta concreta, pues lo hagáis directamente con ellos cuando acabe esta mesa y podáis charlar. Y además animamos a que lo hagáis para conocer algún aspecto que os llame la atención. Y cerramos con una pregunta que nos transmite el propio Ministerio de Cultura como una cuestión que se ha trasladado a todas las mesas para, de alguna manera, sacar, aparte de todo lo que se ha comentado, todos los aprendizajes, pues una idea un poco más concreta en torno a cambiar ese relato, que también es otra de las cuestiones que ha salido desde el primer día. Entonces, en ese sentido, muy escuetamente, os lanzamos una pregunta en torno pues eso, a los deseos o propuestas que puedan generar a construir otro relato que puedan ayudar a fortalecer y transformar nuestros ecosistemas culturales. Es decir, propuestas, reivindicaciones, deseos, algo escueto, aunque ya habéis lanzado muchas ideas, pero por terminar, una pincelada que queráis hacer más fuerte, digamos. Y si quieres empezamos desde Lois, que le tengo aquí a mi vera. Esto es como los debates de la tele, ¿no? Cuando claro, se ponen aquí estos tíos y estas tías candidatables a... Y ahora en un minuto, pues diga usted... ¿No? Sí. Voy a intentarlo. Y no nos han puesto el micro este de que se baja en un minuto porque sí, ya era un modelo antiguo. Sí, si sí, no... sí. Lo estaba esperando. Bueno, yo tengo muy claro que la vida sea mejor. Que la vida sea mejor. Así de claro. Es decir, que pueda, que la práctica tenga sentido. Que no tengamos que hablar continuamente de precariedad, de resistencia. Joder, es verdad que es difícil, es muy difícil. Pero es que yo no me puedo ver como un resistente. No soy capaz. Es decir, para mí que sea mejor realizar lo real, poder llegar a ese punto donde lo que haces no tenga que tener un sentido táctico, no tenga que tener una proyección, no tenga que tener una planificación, ¿no? Sino verlo como algo misteriosamente normal, ¿no? En mi caso, en Galicia, uh-huh, con la política cultural que existe en Galicia, después de 15 años de Fraga, después de 8 años de Frijol, de Feijó, que ya se marchó a Madrid por fin, es que hay que verlo desde ese sentido, ¿no? Hay cosas que lo político sí que tiene mucha importancia, porque, como me han dicho muchas veces, es que lo que fas non é normal, es que lo que haces no es normal. No entiendo por qué no es normal, es muy simple. ¿No? Entonces, yo diría eso, una vida buena, una vida mejor. Julián. Pues es complicado. Yo no sé, si tuviera que ejercer dos deseos a las instituciones, una es que nos dejen en paz y la otra que cuando como tienen muchas cosas que gestionar y participan en muchas cuestiones que al final nos afectan a todos, es que haya criterio. O sea, porque yo al final lo que veo en las instituciones es que no hay criterio. Hay mucho colegueo. O sea, decir, ahora, por ejemplo, ves... ahora cambian los gobiernos locales, ¿no? En muchas comunidades. Ves unas procesiones hacia los despachos, para aquí y para allá. Es decir, que esto responde más a que lo que se atiende es a los amiguetes, a la red de... Vamos a llamarlo de corruptela, por llamarlo de alguna manera, a esa red que cada día pues que se refuerza más con un partido o con otro,
Pero vamos, creo que hace falta, ya que el dinero es de, están gestionando un dinero de todos, es un criterio muy fuerte a la hora de organizar las cosas, a la hora de dar paso, a la hora de dejar, y sobre todo que las cosas tengan sentido, ¿no? O sea, vemos en el aparato cultural que muchas cosas es que no tienen ni el más mínimo sentido. Y esto al final te hace decir, bueno, pues ahí te quedas, ¿sabes? Nosotros a lo nuestro. Sí, yo básicamente me gustaría, si recojo un poco lo que se ha comentado hasta ahora, yo creo que hay que trabajar desde la humildad, desde el sentido de responsabilidad, desde la ética de la proximidad, desde, y desde una consciencia de entender cómo estamos atravesadas por todo tipo de dinámicas que oprimen los cuerpos, que los explotan, dinámicas que destruyen el medio ambiente, los ecosistemas que sujetan, ¿no?, a los cuerpos y los regulan, y bueno, y entender eso, que las instituciones no tienen que suscribir los valores que están ya establecidos, ¿no? No tienen que estar al servicio del orden establecido, sino que si este orden establecido conduce a desigualdades, las instituciones tienen que estar comprometidas a transformar esos valores. Eso quiero decir. Pues bueno, a mí me gustaría que en esta tierra avanzáramos, o sea, básicamente, ¿no? Porque, o sea, en Burgos, básicamente, lo que nos venden todo el rato son la morcilla, el cordero, la catedral de la puta catedral de Burgos y el Cid Campeador y el Camino de Santiago, y bueno, pues está muy bien. O sea, evidentemente eso tiene que tener su vigencia, pero claro, gastarse el dineral que se ha gastado en el 800 aniversario de la Catedral de Burgos a mayor gloria del cacique de la ciudad, Antonio Miguel Mézmez Pozo, al que le han dado un montón de dinero para que se siguiera enriqueciendo él y sus colegas, gastarse cantidades infectas de dinero en cosas que, si fueran a espacio tangente, pues seguramente no costarían ese dinero, porque bueno, pues... Pues eso yo creo que es algo que estaría muy bien, ¿no? Avanzar, y que hay otras cosas más allá del Cid Campeador, que nuestra gran alcaldesa de la ciudad ahora ha dicho que es su referente cultural para los próximos 4 años. Oh, wow. O sea, no me jodas, el Cid Campeador, referente cultural de los próximos 4 años. Y en esto vamos a avanzar, en esta ciudad. O sea, no puede ser. O sea... Y luego, pues bueno, por otro lado, pues me gustaría que hubiese, pues también, bueno, más colaboración, ¿no? El trabajo voluntario y el trabajo, aunque más nos gusta, bueno, a mí me gusta más hablar de trabajo militante, pues bueno, pues que hubiera un tejido asociativo que cada vez está más deprimido, creo que en general. La pandemia ha hecho como una especie de remate casi. Y el tejido político y asociativo, pues a la gente más joven, pues parece como que le retrae un poco. Hay otras dinámicas en las que no estamos sabiendo, que igual no estamos sabiendo entender, para acercar a más gente que colabore, más gente joven, que haya más relevo y tal. Y bueno, pues eso también es un alelo. Y otras muchas cosas, pero que no me daría tiempo para... Tendría una hora aquí para contar. Bueno, pues, ¿alguna cosa que añadir? No, nada, ya... Eso todo dicho. No, sin más, yo quería decir, puntualizar solo que, o sea, que está bien mirar al futuro, pero que el futuro... Yo me conformo con mirar al futuro al 2020 o algo así, porque a veces es como estamos en 2023 y seguimos anclados al CID y la morcilla. Es como con ir al 2020, a lo que debería ser 2020 o 2015, igual... Ya está, porque es que no sé, es como 2023, uf, igual si miramos al 15 hay otras cosas que hacer ya, ¿no? Vamos a... Sí, que además de que Castilla y León tiene mucha historia, también tiene presente, ¿no? Sí, que sí. Que trabajemos desde el presente. Está muy bien todo eso, pero que ya está hecho, que hay 28 murales del CID en Burgos, que vamos a probar a hacer otra cosita. Sí, si todavía el CID fuera lo que hablábamos antes, el ideario del CID es aquel que doblegó al rey, pues si todavía ese era lo que... Esa leyenda del CID es la que nos tenemos que quedar, podemos que nos quedamos con esa, ¿no? El que doblegó al rey, no el CID que luchó contra los moros y contra... No. A mí me gusta el CID que doblegó al rey, pero ese a ellos no les gusta, claro. Bueno, pues con esa imagen nos quedamos, con el CID Campeador en la cabeza. Y ahí está el vídeo sí que estaba.
Como veis, si podemos decir algo de esta mesa, aparte de lo ecléctica y de lo heterogénea a su vez que es que la transformación social forma parte del ADN de cada uno de los proyectos y que desde luego pues hay que hacer pedagogía política porque la política forma parte de la cultura y por supuesto que hay que seguir trabajando en ella. Agradeceros a todas las personas que nos habéis seguido en esta mesa redonda, por supuesto, a Pelayo, Álvaro, Cristian, Julián y Lois por sus intervenciones, al Ministerio por organizar esto y además por invitarme a participar a mí en mi ciudad, que también es muy interesante. Y cierro el círculo porque también tuve una beca de gestión cultural en Madrid, en el Ministerio, entonces se ha cerrado ese círculo. Y muchas gracias y continuamos. Gracias.